Pero aquí la pregunta será, ¿y hay manera de estar seguros de qué es la verdad? ¿Tú qué piensas? La verdad yo lo veo complicado. Como usted menciona y como yo menciono, pues cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su manera de pensar. Y yo creo que muchas veces pues nos quedamos con eso. O sea, yo en lo personal estoy abierto a... Si hay alguna forma de demostrarme que la verdad es otra, pues no tengo problema. O sea, al final de cuentas siempre hay que seguir el objetivo. No sé si esto que platicamos te ha ayudado a cambiar un poco o mucho lo que pensabas al respecto de la vida después de la muerte. Sí, sí, ahora me muestra que pues debo de aprender más en este sentido, de leer la palabra de Dios y pues ir cambiando esa perspectiva poco a poco, entregarme, como, porque como repetimos, no sabemos qué día vayamos a morir. Empezar con la entrevista, Daniel, me gustaría pedirte si tú me das tu autorización para esta charla, este video que vamos a grabar, lo pueda yo subir en mis redes sociales como YouTube y Facebook. ¿Tienes algún problema? No, ningún problema. Ok, te agradezco mucho, Daniel, por tu tiempo. Daniel, ¿tú crees que hay una vida después de la muerte? En mi opinión, yo creo que la vida termina aquí, en este mundo, en este planeta. Por eso hay que aprovecharla al máximo, vivir cada día como si fuera el último. Y pues al final de cuentas yo creo que lo que se aprovechó aquí es todo lo que nos vamos a llevar. Ok, entonces realmente tú no crees que hay algo después de la muerte. Simplemente uno aquí cierra sus ojos y se acabó. Ahora, Daniel, en ese sentido, ¿tú has escuchado algo? Es decir, eso es en lo que hoy tú crees, pero adicionalmente a eso, ¿qué otras cosas has escuchado al respecto de lo que pasa, por ejemplo, después de que alguien muere? ¿Algo que tú hayas escuchado alguna vez? Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso ya depende más de la religión, uh-huh. Pero pues la que más tenemos presente, la que más nos han inculcado, pues es la católica. Pues ella nos dice que después de la muerte pues llegas al paraíso, que hay una vida eterna. Y demás, sí lo he escuchado, pero, o sea, no estoy en contra, pero pues en lo personal yo lo veo complejo, lo veo difícil. Es sí. Hoy, Daniel, ahorita que mencionabas en relación a la religión, cualquiera que esta sea, cualquiera que sea su definición o creencia, ¿tú hoy tienes alguna fe? ¿Tienes fe en algo? Sí, por supuesto, creo que, pues valga la redundancia, hay un creador, hay alguien por... bueno, un motivo por el que estamos aquí, el que nos dio pues prácticamente todo lo que tenemos, por supuesto que lo creo, pero sí separo, digamos que en parte la iglesia con esa creencia que yo tengo pues nada más al creador de arriba. Muchas personas hoy en día tienen diferentes opiniones, ¿no? Muchos profesan una religión, sea la que sea, y al final pues todos de alguna manera creemos que estamos siguiendo la verdad. Pero aquí la pregunta será, ¿y hay manera de estar seguros de qué es la verdad? ¿Tú qué piensas? La verdad yo lo veo complicado. Como usted menciona y como yo menciono, pues cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su manera de pensar. Y yo creo que muchas veces pues nos quedamos con eso. O sea, yo en lo personal estoy abierto a... Si hay alguna forma de demostrarme que la verdad es otra, pues no tengo problema. O sea, al final de cuentas siempre hay que seguir el objetivo. Pero sí, la mayoría de las personas yo creo que se va a quedar con eso. O sea, de yo tengo la razón y no me importa lo que digan. Entonces, ¿tú estás de alguna manera también abierto a lo que se pueda en un momento dado compartir contigo? Y obviamente si eso te hace, como decimos generalmente, si te hace clic, ¿no? ¿Tú estás dispuesto en un momento dado a cambiar tu manera de pensar de lo que piensas hoy? Ah, sí, claro, por supuesto que sí. Ok, bueno, fíjate. ¿Tú has escuchado hablar o en algún momento has escuchado mencionar lo que es un cambio de paradigma? La verdad es que no. Bueno, vamos a decir, tú hoy crees algo de acuerdo a cierta información que tú tienes, pero luego se te da más información y esa información te ayuda a hacer un cambio de paradigma o un cambio de lo que hoy piensas o de lo que tú crees, ¿verdad? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está ciega y esa persona se sube a un camión y una persona se levanta y le da su lugar a esta persona ciega. ¿Eso que esta persona hizo con el ciego fue algo bueno o fue algo malo?
en mi manera de pensar algo bueno, porque pues como bien la palabra lo dice, o la descripción que me da lo dice, la persona tal vez pues no sabe bien dónde está ubicada. Hay muchas personas muy inteligentes con esa discapacidad, entre comillas, porque pues, es gente admirable, que se adapta a las circunstancias, pero pues yo creo que lo ocupa más en ese momento que alguien que pues tiene toda la perspectiva de su espacio, de su tiempo y demás. Entonces yo creo que le ayudaría mucho para sentirse un poco más seguro en ese contexto. Entonces fue bueno al final lo que hizo, ¿no? Ok, ahora, fíjate, en base a esa información que te di, tú emitiste un juicio en cuanto a que lo que hizo fue bueno. Ahora te voy a dar un poco más de información, a ver si ese juicio queda igual o si cambia en cierto modo. Si yo te digo que el que le dio el asiento a ese ciego fue el chofer del camión, ¿fue algo bueno o fue algo malo? No, pues algo malo, porque el ciego obviamente pues no va a manejar, no sabe, no puede. Exactamente, ¿no? Pero viste cómo con una poquita de información, tu juicio de haber emitido en un principio que fue bueno, con una poquita de información, ahora tu juicio se fue al otro extremo, es malo. Entonces, hoy, precisamente la intención de tener esta plática contigo, Daniel, es darte esa información adicional, a ver si eso te hace cambiar un poquito tu manera de ver las cosas y de pensar. Daniel, ¿tú sabes cuál es el libro más vendido en todo el mundo? Debería ser la Biblia. Exacto, correctamente, es la Biblia, es el libro más vendido. ¿Tú has tenido oportunidad de leerla en algún momento, Daniel? La verdad es que no, nunca me he adentrado. ¿Nunca? Nunca lo he hecho. Ok, ahora, en relación a eso, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes de Él? Y en este momento, si tú escuchas el nombre de Jesucristo, ¿quién es Él? Ok, pues lo que yo he escuchado, la manera en que yo tengo, de la percepción que yo tengo, pues es el Hijo de Dios, que bueno, se sacrificó para la salvación de nosotros como tal. Entonces pues todas las imágenes que tenemos de su crucifixión pues representan ese sacrificio que hizo por el bien de toda la humanidad. Ahora, Daniel, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué sabes, qué has escuchado que hizo Jesús y que ha sido la más grande prueba y muestra de amor que jamás nadie ha hecho en la historia? ¿Qué hizo Jesús? Pues murió por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Y tú sabes por qué tuvo que dar su vida por nosotros? ¿A causa de qué o cuál fue la razón? Como tal, la verdad, no. ¿Nunca has escuchado esa historia? Nunca lo escuché. Ok, bueno, voy a compartir contigo algo para que precisamente podamos entender la razón de por qué Cristo vino y por qué tuvo que venir. ¿Okay? Daniel, honestamente y bien sinceramente, ¿tú te consideras que eres una persona buena o eres una persona mala? ¿Cómo te consideras? Yo volvería a lo mismo, depende de la percepción, ¿no? De la actitud o el acto que se haga en ese momento. Porque pues he hecho cosas buenas y he hecho cosas malas. Depende de a qué persona y a quién es correcto. Sí, hay que ser sinceros. Ok, ahorita tú al principio me decías que lo que tú crees es que después de que uno muere no pasa nada. Pero eso, en cierta manera, Daniel, choca un poco, o mucho más bien yo diría, choca mucho con lo que la Biblia y lo que Jesucristo, que es, tú me has dicho que sí crees en Él, es decir, sí. Él estuvo en la tierra. Y precisamente Jesucristo, Daniel, lo que dice la Biblia es que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Dios no se había nunca manifestado. Ese Dios invisible se hizo carne y vino y anduvo entre los hombres. Y dice la Biblia que su nombre es Jesucristo. Y de hecho Jesucristo hizo muchas cosas con las que Él verdaderamente demostró que era Dios, ¿no? Al final, Cristo tuvo que morir en la cruz y ahorita te voy a explicar la razón del por qué. Pero dentro de las cosas que Jesucristo dijo, Daniel, y que quiero escuchar tu opinión, hubo una muy importante, o varias, muchas de ellas importantes, pero hubo una que quiero compartir contigo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú me decías que no has leído la Biblia, pero esas palabras que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con esas palabras?
pues que él es la conexión para llevarnos a su papá, a Dios como tal, que si crees primero en Jesucristo, pues vas a tener el camino libre para llegar al cielo. Correcto, fíjate, ahorita ya empezaste a cambiar un poquito la manera de decir las cosas, para llegar al cielo. ¿Cómo puede alguien llegar al cielo o en qué momento uno puede llegar al cielo? ¿Mientras esté vivo o ya después de muerto? Pues después de muerto. Correcto. Entonces, por eso la pregunta, Daniel, de qué pensabas tú que pasa después de que alguien muere o qué pasa después, ¿no? Entonces, Cristo dice que Él es el camino para llegar al Padre. Entonces, ¿cómo podemos llegar al Padre mientras estemos vivos? No hay manera. Eso tiene que ser hasta que uno muera. Ahora, algo bien importante que también dijo Jesús. Él dijo, si tu ojo te es de pecado o de tropiezo, sácalo de ti y arrójalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios sin un ojo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué crees tú o qué piensas al respecto de esas palabras que dijo Jesús? Pues que si, bueno, yo lo veo de esta manera, no sé si sea correcto, si hiciste algún pecado o demás, tienes que pedir perdón o ver la manera de remediarlo, para que aunque ya lo hayas hecho, pues puedas obtener el perdón de Él, y aún así pues Él te pueda dar un lugar en... Fíjate cómo ve Dios el pecado, a tal grado que te dice, si tu ojo te es de tropiezo, o incluso dice, si tu mano te es de tropiezo, es mejor que la cortes y la arrojes de ti, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, tan grave es el pecado para Dios, Daniel, que Él nos dice, corta tu mano o saca tu ojo, por lo malo que de las cosas que hacemos. Entonces, te estoy compartiendo estos pasajes, Daniel, sabiendo que tú no has leído la Biblia, y es algo que también yo quisiera exhortarte a que le dieras una oportunidad y empezaras a leer la Biblia. Y ahorita al final hablamos un poquito más de detalle en ese sentido. Entonces, Daniel, a la luz de lo que te he dicho en relación al cielo, que dijo que Jesús mismo, en quien tú crees, él precisamente fue el que más habló del infierno en toda la Biblia. Entonces, ¿quién mejor que él sabe que después de la muerte hay una vida eterna al lado del Padre o una vida eterna separados del Padre en el infierno? Entonces, si tú murieras hoy, Daniel, ¿A dónde crees que irías? O sea, es decir, ¿tendrías la oportunidad de ir a la presencia del Padre o no la tendrías? Pues sí, por lo mismo que me acaba de comentar ahorita del pasaje de la Biblia. O sea, si yo me deshago de mis pecados, pido perdón, busco la manera de remediarlos, yo creo que sí habría una oportunidad para estar. Ok, muy bien. Voy a usar contigo lo que le llamo yo la prueba de la buena persona. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, Daniel, qué tan bueno o qué tan malo eres delante de Dios, ¿ok? Los mandamientos, me imagino que en algún momento los has escuchado, ¿sabes alguno de ellos? Sí. ¿De cuál te acuerdas? No matarás, por ejemplo. No desearás a la mujer del prójimo. Son los que me acuerdo. Ok, no hay ningún problema. Lo importante es que sí sepas de qué es de lo que te estoy hablando, ¿no? Ok, yo voy a tomar 3 o 4 de estos mandamientos, Daniel, para que en relación a ellos tú emitas un juicio hacia ti. Yo no te voy a juzgar, ¿ok? Simplemente voy a compartirte estos mandamientos y en base a ellos tú emites un juicio hacia ti. El primer mandamiento que voy a tomar es el 9º mandamiento. No dirás falso testimonio o no mentirás. ¿Cuántas mentiras en toda tu vida, Daniel, crees que has dicho hasta ahora? Pues muchísimas, no podría dar un número exacto, la verdad. Pero han sido muchas. Sí. Daniel, si yo digo muchas mentiras, ¿cómo me llamarías? ¿Eres un? Mentiroso. Entonces, si tú has dicho muchas mentiras, ¿qué eres, Daniel? Un mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Ok. Otro mandamiento que voy a tomar, Daniel, es el 8º. Tú ahorita lo mencionaste, no robarás. En toda tu vida, Daniel, sin importar qué edad tenías, qué valor era lo que tomaste, ¿en algún momento tomaste algo que no fuera tuyo, por más insignificante que haya sido? No, ese sí no. ¿Nunca? Nunca, ese sí. ¿Nunca has, por ejemplo, descargado software por el que no hayas pagado para instalarlo en tu computadora o que hayas descargado música por la que no hayas pagado en tu celular? No, bueno, ahora con el uso del Spotify, pues la verdad sí pago. Ahí la...
Pero vamos entonces a darte el beneficio de la duda en relación a eso. ¿Esa no es una mentira más? No, no es una mentira. Okay. No, te agradezco mucho tu honestidad, Daniel. Otro mandamiento que voy a tomar, y este es el último, para no extendernos tanto. Es el séptimo mandamiento. Dice, no cometerás adulterio o no fornicarás, ¿no? Pero Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez, Daniel, has visto a toda alguna mujer con deseo? Sí, claro. Sí, sí. ¿No? A todos nos ha pasado, ¿no? Esta es una pregunta quizás muy íntima, pero ¿has tenido relaciones fuera del matrimonio? Tú no estás casado. No, no estoy casado. ¿Y has tenido relaciones fuera del matrimonio, entonces? Sí, sí, sí. Bueno, eso se llama fornicación. Entonces, Daniel, si tú murieras hoy y Dios hace justicia en ti por la ley moral, por los mandamientos, que ese es el espejo, ahorita lo que hice fue llevarte a ese espejo para que tú veas cuál es la condición en la que estás delante de Dios, cómo te ve Dios, y eso nos ayuda a través de ese espejo. Entonces, si tú murieras hoy, Daniel, Él te encontraría mentiroso, Él te encontraría adúltero de corazón y fornicario. ¿Cómo crees que estarías, que serías encontrado? ¿Culpable o inocente? Culpable, sí. Culpable. Entonces, ¿y si eres culpable, crees que Dios te permitiría entrar al cielo o no te lo permitiría? Pues pidiendo su perdón, yo pienso que sí. Pidiendo su perdón, ok, muy bien. Vamos a quedarnos un poquito ahí y voy a darte un poquito más de información a ver si cambia, ¿no? Como el ejercicio que decidimos ahorita al principio. Vamos a llevar esto que estamos comentando a un juicio ahorita aquí en la tierra. Si tú cometiste 3 crímenes muy graves, Daniel, y el juez emite un juicio delante de ti, te dice, Daniel, tú eres culpable, no hay duda que eres culpable, por lo tanto, voy a dictar sentencia. Si tú le dices al juez, Daniel, juez, yo sé que cometí esos crímenes, pero estoy muy arrepentido y quiero pedirle que me perdone. ¿El juez debe de hacer justicia y condenarte o debe de dejarte en libertad simplemente porque estás arrepentido y le pediste perdón? No, pues condenarte. En la ley de la tierra es condenarte si te encontraron culpable. No, él es amor. Muchos hemos escuchado esa frase, ¿no? Dios es amor. Pero el hecho de que Él sea un Dios justo y de amor tiene que hacer que la ley se cumpla. Entonces, alguien tiene que pagar, así como en un juzgado, Dani, alguien tiene que pagar. Normalmente el criminal es el que paga por sus culpas. Pero también, Dani, aquí en la tierra el juez puede permitir que se pague una fianza. Y aquí es donde entra Jesucristo. Y eso es lo que precisamente a donde yo quería llegar y compartir contigo este mensaje. Y la razón por la que murió Jesús. La ley moral de Dios, Dani, son los 10 mandamientos. Y nosotros, tú y yo no soy mejor que tú. Tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios al mentir, al robar, al blasfemar, al adulterar, al fornicar. Hemos violado la ley de Dios. Dice la Biblia que con un solo mandamiento que nosotros violemos, nos hacemos culpable de todos. Con uno solo, nos hacemos culpable de todos. Entonces, si morimos en esa condición, Dios nos va a enviar al infierno. Pero dice la palabra que Cristo vino a pagar por el pecado de todos nosotros. Ahí esa es la muestra de amor, Dani, que Él precisamente hizo con cada uno de nosotros. Violamos la ley de Dios y Jesús vino y pagó la fianza que había en contra de nosotros. Si tú estás en la corte y el juez te dice, vas a ir a la cárcel porque aquí hay un montón de multas que hay en tu contra, Daniel. Pero ¿sabes qué? Alguien vino y pagó la fianza por ti. Por lo tanto, aunque seas culpable, como ya se pagó la fianza, te voy a dejar en libertad porque la ley se cumplió, se hizo justicia. Alguien pagó tu deuda. Bueno, Cristo, Dani, pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios dice que no hay nada que podamos hacer, es decir, no por obras, por ser buenos, por hacer cosas buenas, ayudar a la gente. Eso no nos salva. Lo que nos salva es creer en la obra redentora que hizo Cristo en la cruz. Por eso, no sé si este pasaje tú lo has escuchado alguna vez, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer en el sacrificio que Él hizo. Es como un paracaídas en un avión, Dani. Si el avión va de caída, te dicen, ahí hay un paracaídas. ¿Qué haces con ese paracaídas? Lo tomas, te lo colocas y dispones a salvarte. ¿Y te lo colocas por qué? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te lleva a tomar ese paracaídas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues que estás consciente de que si el avión cae, pues vas a morir. Pero tu intención es salvar tu vida. Y entonces tú tomas, es decir, tu temor dice, ese paracaídas me puede salvar. Ahí es donde se manifiesta tu fe. Ese paracaídas puede salvarme. Pero la fe no se queda solamente ahí, sino que te hace tomar una acción, que es ir y tomar el paracaídas y ponértelo. Y te avientas del avión confiando en que ese paracaídas es el único que te va a rescatar. Bueno, es lo mismo con Jesucristo, Dani. Jesucristo vino para que Él nos salve de la muerte eterna a la que todos un día vamos a tener que dar la cara delante de Dios. Un día todos vamos a estar presentes, dice la Biblia, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, Dani, la invitación es, si tú mueres hoy y Dios hace justicia en ti por los mandamientos, Dios te enviaría al infierno. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Lo que Dios quiere de nosotros, Dani, es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuándo crees que deberías tú de ponerte a cuentas con Dios y aceptar ese regalo que Dios ha hecho a través de Cristo para la salvación de tus pecados, Dani? Pues yo creo que sería desde hoy, desde siempre, porque no sabemos cuándo va a llegar el momento en el que tengamos que... Exactamente, es decir, el día es hoy, el momento es hoy. ¿Qué te impediría, Daniel, hoy recibir a Cristo como tu Salvador, confiar en Él, poner toda tu fe y esperanza en Él, como en ese paracaídas? Pues nada. 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 ¿Te incomodaría que oráramos, que orara yo por ti? Yo quisiera orar por ti, Daniel, para que... Mira, al final, Daniel, la única manera de poder aceptar y recibir esa salvación es precisamente orando a Dios, a través de la oración. Entonces, pero esta oración, Daniel, es algo que tú debes hacer, ¿sí? Porque yo te puedo guiar a hacer una oración, pero lo más importante es que esa oración provenga de ti, salga de ti y tú se la hagas llegar a Dios, ¿ok? ¿Qué le tienes que decir simplemente, Dios? Me arrepiento de mis pecados porque sé que he roto tu ley, te he ofendido, pero también hoy he escuchado que Cristo vino y pagó por mis pecados y que si yo pongo mi confianza en Él, entonces yo tendré la salvación. Te pido que me perdones y hoy recibo, acepto ese regalo gratuito que tú me diste a través de Cristo. Pero tienes que empezar una nueva vida, Daniel, es decir, a caminar en una dirección contraria a como venías caminando, porque muchas personas pueden decir, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero siguen viviendo, mintiendo, robando, fornicando. Dios lo que quiere es que hagas un alto en tu vida, Dani, y que empieces a vivir de una forma totalmente distinta, ahora sí, guiado por Él, enseñado por su palabra y poniendo por obra lo que Él te enseña a través de su palabra. Entonces, yo voy a orar por ti, Daniel, y ahorita, igual que yo me vaya, mientras esperas a la persona, que me imagino que es tu novia o alguien. Sí, bueno, entonces, mientras estás tú aquí, platica con Dios, ora a Dios, arregla cuentas con Él, porque como bien dijiste tú, no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, puede ser hoy, puede ser mañana, y si hoy ya sabes cómo poder asegurar esa salvación, no pierdas tiempo. Entonces, voy a orar, voy a hacer una oración por ti, Dani, si me lo permites. Bendito Dios, gracias, Padre, te doy por esta charla que pude sostener hoy con Daniel. No sé si esto que platicamos te ha ayudado a cambiar un poco o mucho lo que pensabas al respecto de la vida después de la muerte. Sí, ahora me muestra que pues debo de aprender más en este sentido, de leer la palabra de Dios y pues ir cambiando esa perspectiva poco a poco, entregarme, porque como repetimos, no sabemos qué día vayamos a morir.